Cada día somos más los habitantes de la Tierra. En el 2050 nuestros campos no darán lo suficiente para abastecernos. La producción agrícola debe incrementar en un 70%. Veamos cómo se prepara para afrontar este desafío. Descubre 10 tecnologías impresionantes que transformarán la producción de alimentos como la conocemos hoy. Número 1. Empecemos navegando por los campos conectados del Internet de las Cosas. ¿En qué consiste? Se trata del proceso que posibilita la conexión de los elementos tangibles de la vida diaria a la red de Internet. Desde utensilios domésticos convencionales, como lámparas, hasta recursos vitales para la salud, como instrumentos médicos, indumentaria y accesorios personales dotados de inteligencia, e incluso los complejos sistemas que conforman las ciudades inteligentes. Los dispositivos pertenecientes al Internet de las Cosas, IoT, que se insertan en estos objetos físicos, por lo general se clasifican en una de estas dos categorías. Actúan como interruptores, que emiten instrucciones a un objeto, o los funcionan como sensores, es decir, que recolectan datos y los transmiten a otra ubicación. En este caso, hablaremos de sensores en los campos conectados a la red para optimizar la labor en el campo. Esta nueva realidad transformará nuestros campos en un escenario tecnológico digno de una película de ciencia ficción. ¿Te imaginas cultivos que se comunican entre sí y maquinaria agrícola inteligente que toma decisiones por sí misma? Pues bien, tal parece que el futuro ya está dejando entrever cómo será. Si en el año 2050 ya todos los agricultores tienen esta tecnología implementada, los campos agrícolas estarán más conectados que nunca. ¿Cómo crees que cambiaría la práctica del sector agricultor con esta nueva implementación? Una red de sensores estará en cada rincón del campo. Estos dispositivos recopilan datos en tiempo real sobre la humedad del suelo, la temperatura ambiente, la calidad del aire, la salud de las plantas, entre otros, de tal manera que ayudan al agricultor a tomar decisiones asertivas. Por poner un ejemplo, un sensor de humedad en el suelo puede verificar si un cultivo está recibiendo la cantidad adecuada de agua para su crecimiento. En caso contrario, puede activar de manera automática los sistemas de riego automatizados para proporcionar la cantidad precisa de agua necesaria para favorecer un óptimo desarrollo del cultivo. Es sorprendente cómo este recurso tecnológico permitirá optimizar recursos y engranar varias creaciones tecnológicas para activar el funcionamiento de granjas con agricultura 4.0, que facilita la conexión de diversos dispositivos, logrando que operen de manera conjunta como un organismo integrado. Así, la maquinaria agrícola, los drones, los sensores y los satélites enlazarán los datos en tiempo real para detectar cualquier posible irregularidad. ¿El resultado? Un cultivo que se autoajustará, optimizando el uso de agua y nutrientes para maximizar la cosecha. La automatización de procesos en la agricultura mediante el Internet de las Cosas, IoT, se traduce en aplicaciones prácticas como el riego, la siembra, la fertilización y el control de plagas. Esta innovación no solo ahorrará tiempo al agilizar análisis que anteriormente demoraban demasiado tiempo, sino que también mejorará significativamente la precisión de dichos procesos. Esta mejora radicará en la reducción de posibles errores asociados con los métodos manuales. Diversos factores pueden afectar el trabajo y perjudicar la cosecha cuando se depende de procesos manuales, desde la disposición física hasta la toma de datos. Con maquinaria inteligente, las probabilidades de que estos inconvenientes ocurran se reducen al mínimo. Al asumir la necesidad de control manual, los agricultores ganan tiempo valioso para centrarse en estrategias que potencien el rendimiento de sus cultivos y expandan los límites de sus negocios. La automatización proporcionada por el IoT no solo mejora la eficiencia, sino que también libera recursos para el crecimiento y la innovación en la agricultura. En el 2050, la agricultura ha de convertirse en un baile armonioso entre la naturaleza y la tecnología. Las preguntas que nos planteamos hoy sobre el futuro de la alimentación se responden con campos llenos de cosechas abundantes y sostenibles. Ahora dale la bienvenida a la granja del futuro. Descubriremos la agricultura de precisión, donde cada semilla tiene su GPS. La segunda tecnología de nuestro top es la agricultura de precisión. En el año 2050, la agricultura habrá alcanzado nuevas alturas gracias a la revolución de la agricultura de precisión. Enormes campos donde cada semilla, cada planta, es tratada con el máximo cuidado y precisión.
gracias a la avanzada tecnología que regirá los campos agrícolas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería cultivar sin desperdiciar recursos? En 2050, la agricultura de precisión responderá a esa pregunta con un rotundo sí. Esto significa que cada planta recibirá exactamente lo que necesita, evitando el uso excesivo de agua, nutrientes y pesticidas. La agricultura de precisión facilitará la aplicación precisa de recursos como pesticidas, fertilizantes y agua de riego en el momento oportuno. Para llevar a cabo este proceso, se emplea tecnología de posicionamiento GPS, que permite localizar a una persona u objeto en tiempo real. Su aplicación resulta esencial en la elaboración de campañas agrícolas altamente eficientes, ya que posibilitará la creación de mapas detallados que tendrán información precisa sobre diversas áreas de la explotación agrícola. Un ejemplo práctico de esta tecnología incluye la captura de imágenes mediante drones, los cuales proporcionarán datos precisos sobre la situación de la explotación. Estos datos ofrecerán valiosos conocimientos para mejorar la eficiencia y la productividad, contribuyendo hacia la optimización de la gestión agrícola. La práctica de la agricultura de precisión implica asimismo la siembra específica de cada tipo de grano por metro cuadrado de tierra cultivable. Este enfoque contribuirá al aumento de 2 dígitos de la producción agrícola, según las evaluaciones de inversiones Goldman Sachs. También implica la precisa determinación del uso de agroquímicos mediante la instalación de sensores en los tractores, optimizando así la cantidad exacta de fertilizantes necesarios para un área específica. Este procedimiento se traduce en mayores ahorros para el agricultor. Llegamos a una parte muy emocionante del video. Exploremos los drones agrícolas, los aliados aéreos de los cultivos del futuro. Los drones agrícolas son los terceros de la lista. Estos artefactos serán los aliados del futuro verde en el año 2050. Los drones agrícolas no son solo máquinas voladoras, serán los valientes guerreros de nuestros campos, trabajando incansablemente para alimentar al mundo de manera más inteligente y sostenible. Pero, ¿cómo es que estos pequeños gigantes ya están cambiando el juego en la agricultura? ¿Cuál crees que será el impacto de los drones en la agricultura? Imagina los drones del futuro, que no solo volarán sobre los campos, sino que serán capaces de realizar tareas específicas para optimizar la producción. Desde el monitoreo de cultivos hasta la siembra precisa, estos drones son el sueño hecho realidad de cualquier agricultor. ¿Cómo lo lograron? Muy sencillo, mediante sensores de última generación, inteligencia artificial avanzada y la magia de la tecnológica. Además, utilizan tecnologías como el GPS para obtener una ubicación precisa y así determinar rutas preestablecidas de vuelo. En el 2050, los drones agrícolas serán expertos en detectar problemas antes de que se conviertan en pesadillas para los agricultores. Estarán equipados con cámaras de alta resolución y sensores multiespectrales. Estos vigilantes aéreos identificarán cualquier signo de alerta en los cultivos, desde plagas hasta deficiencias nutricionales. Todo ello con el fin de actuar a tiempo en el suministro de tratamientos precisos y oportunidades de mejora. Y todo esto sucederá antes de que los agricultores siquiera noten el problema. La siembra en 2050 será una ecografía perfectamente ejecutada por los drones agrícolas, dotados de sistemas de posicionamiento y navegación ultra precisos. Estos drones colocarán cada semilla en el lugar exacto para maximizar su potencial de crecimiento. Adiós a la siembra adivinada. Los campos serán uniformes y las cosechas serán abundantes. Además, emplearán cámaras y sensores que no solo capturan información en el espectro visible, sino también en el visible, abarcando rangos multiespectrales como el ultravioleta o el infrarrojo. ¿Y qué pasa con la eficiencia? Pero eso no es todo. Te sorprenderás con lo que viene. ¿Robots en el campo? Ahora exploremos la robótica agrícola. Número 4. La robótica agrícola o los agrobots. La aplicación de la tecnología robótica en la agricultura ha alcanzado un estado avanzado de desarrollo, con algunas implementaciones completamente comerciales y otras válidas como prototipos. De principio, solo se utilizaron para automatizar las tareas más repetitivas en el campo, pero hoy ya utilizan tecnologías avanzadas que permiten realizar trabajos de precisión como recoger frutos sin dañarlos. Como ya lo hemos mencionado, tenemos el reto de aumentar la producción agrícola en un 60 o 70% en el 2050, y se hace imprescindible incrementar la producción sin aumentar los recursos y minimizando el impacto ambiental. De manera inevitable, pronto nos llevará la transición de la mecanización a la automatización en la agricultura,
donde la robótica agrícola desempeñará un papel destacado. En los años venideros, la presencia de trabajadores humanos en el campo disminuirá, mientras que los operadores robóticos aumentarán. La responsabilidad de la producción de alimentos recaerá en sistemas automatizados, con menos personas en el terreno y más involucrados en la gestión de sistemas de producción. Estos asistentes no serán de carne y hueso, sino que estarán compuestos por materiales como acero, cables, engranajes, ruedas y hélices. La robótica se encargará de generar los alimentos que consumiremos en el futuro. Un caso concreto ilustrativo es el de la empresa canadiense Nexus Robotics, la cual ha desarrollado un robot con capacidad autónoma para la erradicación de malas hierbas en campos de cultivo. Un robot agrícola, o Agribot, es un dispositivo diseñado específicamente para su implementación en la industria agrícola. Estos robots están diseñados para automatizar diversas tareas agrícolas, contribuyendo así a mejorar la eficiencia en la producción y disminuir la dependencia de la mano de obra manual en el sector. Las tareas que principalmente tienen estos robots son la navegación en territorio agrícola y la realización de actividades específicas, como inspección de plantas, fumigación, cosecha, entre otros. Veamos algunos de los posibles robots que se utilizarán en el 2050. Tractores autónomos con conciencia agrícola. Los tradicionales tractores evolucionarán en el 2050. Ahora los tractores autónomos no solo sembrarán y cosecharán, sino que también tendrán conciencia agrícola. Estos equipos contarán con sensores avanzados. Estamos hablando de tractores que evaluarán las condiciones del suelo y adaptarán sus operaciones para maximizar la eficiencia de la siembra, la fertilización y la cosecha. Robots pulverizadores de precisión. La robótica agrícola en 2050 va más allá de la simple automatización. Los robots pulverizadores de precisión serán expertos en la aplicación de fertilizantes y pesticidas exactamente donde se necesitan. Utilizando tecnologías de reconocimiento, podrán identificar áreas específicas que requieren tratamiento, reduciendo el desperdicio y minimizando el impacto ambiental. Llegó la hora de mirar hacia arriba y ver cómo la agricultura vertical llevará la cosecha al siguiente nivel. El quinto lugar es para la agricultura vertical. En el año 2050, las granjas ya no estarán limitadas por el suelo, sino que estarán escalando paredes, llenando edificios, cambiando así nuestra percepción de la agricultura. Pero, ¿cómo funciona realmente esta revolución agrícola en las alturas? ¿Agricultura vertical? ¿De qué se trata todo esto? La agricultura vertical se centra principalmente en la plantación de cultivos dentro de edificios y rascacielos. La capacidad de almacenamiento de los cultivos aumenta proporcionalmente con el tamaño y la altura del edificio, y el funcionamiento de estos edificios se asemeja al de un invernadero. El objetivo es optimizar las variables ambientales para mejorar el crecimiento de los cultivos y aumentar la producción. Imagina que los campos se elevan hacia el cielo en lugar de extenderse horizontalmente en el suelo. Esa es la esencia de la agricultura vertical, una innovadora forma de cultivar alimentos en capas apiladas. En el 2050, esta técnica no solo será una opción, será una necesidad. Con un aumento continuo de la población mundial, la agricultura vertical responde al desafío de producir más alimentos en menos espacio, de manera más eficiente y sostenible. En 2050, los rascacielos no solo tocarán el cielo, también cultivarán frutas y verduras. Serán rascacielos agrícolas que albergarán jardines verticales desde el suelo hasta la azotea. Estos edificios no solo son símbolos de la modernidad, sino también fuentes continuas de alimentos frescos y locales para las comunidades urbanas. Pero tú te estarás preguntando, ¿se pueden cultivar todo tipo de frutas y verduras? ¿Solo algunas? ¿Cómo funcionará? La respuesta es una combinación de tecnología avanzada y diseño ingenioso. Se utilizarán sistemas de iluminación LED que simulan la luz solar, mientras que los sistemas hidropónicos o aeropónicos proporcionan nutrientes directamente a las raíces de las plantas, todo dentro de un ambiente controlado. Bajo estas condiciones podremos cultivar desde lechugas hasta fresas y hierbas aromáticas. Todo será posible en este fascinante mundo vertical. En 2050, la agricultura vertical no es solo una solución a los problemas de espacio, es también un faro de sostenibilidad. Estos sistemas reducen la necesidad del transporte de alimentos. Este nuevo sistema minimizará el uso de agua y eliminará la dependencia de grandes extensiones de tierra. Esto nos da pie para que los supermercados puedan ofrecer cultivos extremadamente frescos. Podremos elegir los productos directamente de los muros verdes que rodean los pasillos.
En 2050, la frescura estará garantizada con la agricultura vertical. ¿Quieres un tomate maduro o una espinaca crujiente? Solo tienes que alargar la mano y cosechar. A continuación, descubramos la biotecnología agrícola, una revolución que hará que las plantas tengan poderes sorprendentes. Número 6. La biotecnología agrícola. No solo cultivará alimentos, sino que también cultivará soluciones a los desafíos agrícolas del nuevo siglo. En el año 2050, la ciencia llevará a la agricultura a nuevas alturas, explorando genes y moléculas para mejorar la resistencia de los cultivos a enfermedades y condiciones climáticas extremas. ¿Cómo será realmente esta oportunidad biotecnológica? Según las declaraciones de Javier Paz Ares, perteneciente al Departamento de Genética Molecular de Plantas en el Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, la manipulación genética dentro de la actual biotecnología agrícola facilita la implementación de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, al mismo tiempo que mejora la calidad de los alimentos. Esto se logra al fortalecer la resistencia de las plantas frente a patógenos, plagas y condiciones adversas como altas temperaturas, salinidad y sequía. Además, la biotecnología agrícola va a contribuir con la creación de plantas con un mayor contenido nutricional y con características más sostenibles, es decir, más acordes con su entorno y con un impacto ambiental reducido al máximo. En este mundo ideal, los cultivos no solo resistirán enfermedades, sino que también desafiarán las condiciones climáticas más adversas. La biotecnología agrícola en 2050 se centrará en investigar y desarrollar cultivos capaces de superar barreras naturales. ¿Cómo es esto posible? La biotecnología agrícola desafiará los secretos genéticos de las plantas para fortalecerlas frente a amenazas y garantizar cosechas robustas. Una pregunta que seguramente está rondando por tu cabeza es: ¿cómo la biotecnología agrícola rompe barreras genéticas? La respuesta está en la manipulación genética precisa. Los científicos trabajan en sus laboratorios para identificar y modificar genes específicos que confieren resistencia a enfermedades o mayor tolerancia a condiciones climáticas extremas. Todo esto es a nivel molecular, sencillamente fantástico. En el caso de los campos de trigo, serán invencibles a las plagas más astutas. Será un maíz que se mantiene firme frente a las sequías implacables. Científicos ya han desarrollado variedades de cultivos genéticamente mejoradas que resisten enfermedades sin necesidad de pesticidas y se adaptan a climas cambiantes sin perder su rendimiento. En el año 2050, los científicos en los laboratorios de biotecnología agrícola son los héroes modernos. Su misión es desentrañar los secretos genéticos y crear cultivos resilientes que alimenten al mundo al constante crecimiento. La transformación digital de la industria alimentaria posiblemente está en lo que menos te imaginas. Sigue viendo y descubre la blockchain como una herramienta que va más allá de las criptomonedas. La séptima es el blockchain. Primero aclaremos un mito. La blockchain no es solo para criptomonedas. En el año 2050, esta tecnología, integrada con inteligencia artificial, IA, y el Internet de las Cosas, IoT, se convertirá en la herramienta predilecta para abordar los desafíos de la industria alimentaria y cumplir con las demandas de un modo en constante cambio. Imagina un mundo donde cada bocado que das pueda rastrearse desde su origen hasta tu mesa. En 2050, la blockchain llevará la trazabilidad alimentaria a nuevas alturas. De hecho, proyectos innovadores ya están en marcha, permitiendo una completa trazabilidad de los alimentos. ¿De dónde viene ese aguacate en tu tostada? La blockchain te lo dirá con un solo clic. Este sistema, que garantiza la distribución transparente de toda la información, se caracteriza principalmente por su inviolabilidad y su capacidad de proporcionar datos de manera inmediata. En otras palabras, podrás estar al tanto de lo que está sucediendo y asegurarte de que los datos no han sido manipulados. Con el blockchain, podrás seguir minuciosamente toda la cadena alimentaria como nunca antes y tener todos los datos almacenados en la nube para que cualquier persona, con la autorización correspondiente, será posible, de hecho, acceder y conocer los detalles en caso de una alerta alimentaria. Tomemos los tomates como ejemplo. En 2050, estos jugosos frutos tendrán un viaje documentado desde que se plantan hasta que llegan a tu plato. Cada etapa, cada intervención, estará registrada en la blockchain. También te sabrás la historia completa de la vaca, desde su nacimiento hasta que llega a tu parrilla. Lo bueno de la blockchain es que además de ofrecer trazabilidad, también es muy segura. Cada eslabón en la cadena alimentaria estará sellado y protegido. Los consumidores podrán confiar en que lo que están comprando es auténtico y seguro.
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería un mundo donde el agua se utiliza de manera más inteligente en la agricultura? Sigue viendo este video y descubre cómo será en el 2050. La octava de nuestro top está relacionada con el riego inteligente del agua en la agricultura. En un contexto donde el agua dulce se vuelve cada vez más escasa, la necesidad de optimizar su uso en la agricultura se vuelve más urgente que nunca. ¿Cómo funcionará realmente este novedoso desarrollo tecnológico? La agricultura actualmente está consumiendo en promedio el 70% del agua dulce disponible en todo el mundo. Con el cambio climático y la creciente demanda de alimentos, los recursos hídricos están bajo presión. Es aquí donde entra en juego el riego inteligente, como una solución tecnológica diseñada para hacer más con menos. Los sistemas de riego inteligentes permitirán una aplicación precisa del agua, reduciendo el desperdicio y aumentando la eficiencia del riego, mediante un sistema que utilizará sensores de humedad del suelo, estaciones meteorológicas y controles automatizados para optimizar el uso del agua en la agricultura. Con el riego inteligente, se promete un cambio radical en la forma en que se utilizará el agua en la agricultura. No solo se trata de conservar un recurso vital, sino también de producir más con menos. Menos agua desperdiciada significa más agua disponible para otros usos y un mejor manejo de la escasez hídrica. La adopción de sistemas de riego inteligentes no solo beneficia al medio ambiente, sino también a los bolsillos de los agricultores. Menos agua utilizada significa menos energía necesaria para bombear y distribuir el agua, lo que se traduce en ahorros significativos a largo plazo. Además, la reducción de la escorrentía y la erosión del suelo ayudarán a conservar ecosistemas acuáticos y terrestres. En el año 2050, la tecnología será un aliado indispensable en la planificación agrícola. La integración de sistemas de riego inteligentes con otras tecnologías, como la agricultura de precisión y análisis de datos, permitirá a los agricultores tomar decisiones más informadas y eficientes. Desde la selección de cultivos hasta la gestión de recursos, la tecnología está transformando la agricultura hacia un camino más sostenible. El riego inteligente de agua en el 2050 será un cambio refrescante en la forma en que cultivamos nuestros alimentos. Con sistemas que optimizarán el uso de agua, los agricultores podrán enfrentar los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos hídricos mientras aseguran una producción agrícola sostenible para las generaciones futuras. El futuro está enraizado en la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad. Descubre a continuación cómo las energías renovables serán las protagonistas. La novena es el uso de energías renovables. ¿Qué tan cierto será que nuestro mundo tendrá solo fuentes de energía que provendrán exclusivamente de fuentes renovables y sostenibles? Pues se cree que en el año 2050, las energías renovables se habrán establecido como la norma. ¿Cómo crees que funcionará realmente este cambio revolucionario en nuestro suministro energético? A medida que avanzamos hacia el futuro, queda claro que las energías renovables, además de ser la mejor opción, son la única opción sostenible. Los combustibles fósiles están demostrando ser insostenibles y altamente perjudiciales para nuestro planeta, dándole fuerza a una nueva era de energía limpia y verde. Los combustibles fósiles están en declive. Para el año 2030, se espera que la producción de gas y petróleo disminuya significativamente, según datos de la Agencia Internacional de Energía. Sin embargo, la demanda de energía sigue creciendo, lo que ha llevado a un aumento en las extracciones no convencionales de petróleo y gas. Para nadie es un secreto que esta práctica tiene un alto costo en términos económicos, ambientales y sociales. En el año 2050, será testigo de la conquista definitiva de las energías renovables. Un ejemplo de cómo las energías renovables ya están transformando las industrias es la colaboración entre Florete y Bayer. Estas dos empresas se han unido para implementar tecnologías renovables en sus operaciones, demostrando cómo la innovación puede conducir a prácticas agrícolas más sostenibles. En el año 2050, la energía solar y eólica dominarán el panorama energético. Nuestros hogares y empresas se alimentarán por el sol y el viento, generando electricidad limpia y renovable para todos. Con avances tecnológicos innovadores, como paneles solares más eficientes y turbinas eólicas de última generación, el potencial de las energías renovables es ilimitado. Se espera que la energía solar y eólica representen el 96% del suministro total de energías renovables para el año 2050. Hagamos magia en los campos. Ahora exploremos cómo la inteligencia artificial transformará la agricultura en el futuro. Llegamos al final de nuestro top. Veamos cómo el uso de la inteligencia artificial transformará la agricultura.
¿Te has preguntado cómo estas tecnologías revolucionarias podrán engranarse con los procesos agrícolas y cambiar la forma en que trabajan? En el año 2050, el aprendizaje automático junto con el análisis de datos a través de la inteligencia artificial se convertirá en el corazón de muchas industrias. Estas tecnologías avanzadas nos permitirán analizar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa, extrayendo información valiosa que antes podría haber pasado desapercibida. ¿Qué impacto tendrá esto en nuestras vidas diarias? Un ejemplo claro de cómo el aprendizaje automático y la inteligencia artificial están revolucionando la industria es el caso de Descartes Labs. Esta empresa es capaz de realizar análisis predictivos en agricultura utilizando su aplicación de IA. Con herramientas como esta, los agricultores podrán prever con precisión las condiciones climáticas, el rendimiento de los cultivos y las enfermedades de las plantas utilizando el poder del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Con herramientas avanzadas de análisis de datos, como las desarrolladas por Descartes Labs, los agricultores podrán tomar decisiones informadas que optimicen la producción y reduzcan el desperdicio. ¿Cómo afectará esto a la seguridad alimentaria y a la economía global? Indudablemente la afectación será positiva. La integración del aprendizaje automático y la inteligencia artificial en nuestras vidas tendrá un impacto profundo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Desde la mejora de la atención médica hasta la optimización de la logística y la reducción de la contaminación, estas tecnologías nos ayudarán a enfrentar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos garantizar que estos avances se utilicen de manera ética y responsable? Prepárate para un futuro donde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático serán los motores que impulsan la innovación y el progreso en el mundo. No te desconectes de nuestro canal. El próximo video te llevará a descubrir mucho más conocimiento.